Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, eh, ha fallecido hoy eh, Mansu Oye, quien, es el, quien fue el máximo valedor de la escudería McLaren y un fanático de la competición. Y bueno, como sabemos, este empresario multimillonario... Eh, Llamado, como yo ya dije, Mansu Oye, dedicó eh, eh, la mayor parte de su fortuna, su gran pasión, el deporte motor. Y bueno, hablemos un poco de aquello. bueno Cuando la Fórmula 1 se preparaba para eh, rendir homenaje al recientemente fallecido Max Mosley, figura de esta, de, esta, de esta competencia y ex presidente de la FIA, llegó una noticia que sobrecogió a todo el paddock, el fallecimiento de Mansu Oye. Bueno, como sabemos, él fue fundador de la marca relojera suiza Heuer y que mostró su amor por la, por, por la competición automovilística y especialmente por la Fórmula 1, entrando en el Gran Circo en el año 1979 de la mano de la escudería Williams, aunque sería con McLaren donde el mimísimo J eh, invertiría eh, más dinero fruto de las conversaciones mantenidas eh, con el aquel entonces eh, director técnico de la escudería de walking, Ron Dennis, en una época en la que eh, cazar auspiciadores de los equipos rivales estaba a la orden del día. Bueno, la unión de McLaren-TAC, recordemos que en ese momento eh, McLaren usaba motores TAC-Porsche. Eh, no tardó en dar réditos, lo que incitó al mismísimo Che a adquirir parte de la escudería, pero la relación no terminó aquí porque es a Mansú a, eh, a quien hay que reconocerle el mérito que McLaren se lanzara a la fabricación de máquinas superdeportivas después de insistirle insensatamente insensatament a Ron Dennis. Bueno. La unión entre Oye y McLaren se mantuvo a lo largo de los años siendo su capital, el que le sacó en diversas ocasiones las castañas al, de fuego al equipo de Fórmula 1, la última de ellas bastante reciente en plena pandemia de por COVID. Esto eh, de que la relación entre Oye. Y Ron Dennis se enfrió después de que el británico aprovechase un periodo en el que Mansú se debatía entre la vida y la muerte con un doble trasplante de pulmón para expulsar de McLaren al que era su íntimo amigo, o sea, Martin Whitmans. Y bueno, esta jugada de, de Ron Dennis le acabaría pasando factura una vez Oye se recuperó y volvió a la actividad profesional porque. Fue uno de los incitadores de la salida de Ron Dennis de McLaren y a, y a la vez de un movimiento que se ha mostrado eh, tremendamente beneficioso para los del equipo domiciliado en Walking, la llegada de Zack Brown. Eh, siempre afable y amigo de todos los eh, pilotos, Oyer recibió innumerable muestra de cariño de todos los que trataron con él, que fueron muchos mostrándole especialmente, especialmente McLaren, especialmente... Eh, dolidos por su marcha a la edad de 68 años y bueno con esto me despido a Dios que me fuera chavo